¿Cómo están, cabros? Bienvenidos al canal. Todo bien, todo legal, todo tranco. Y por aquí está, bueno, por acá está el Loki. Ven acá. Eso, acá está mi socio. Di hola a tu gente. ¿También? Hola a toda tu gente. Momento Loki. ¿Quién está ahí? ¿Estás tú? ¿Estás tú ahí? Momento Loki, cabros, ¿cómo han estado en esta lluviosa tarde noche, porque ya ha durado demasiado el asunto de la lluvia y creo que se va a extender mucho más, así que para los que estén con electricidad, porque he sabido que se ha cortado en varias partes de la ciudad, espero que me estén viendo y que estén muy bien
y que estén sus familiares todos tranquilos. Vamos a partir la noche con un video que me encontré así, pero totalmente random, no lo he visto, pero es un arresto de Carabineros de Chile al estilo de SmackDown. Yo esta weá no sé qué chucha vamos a ver, weá. Porque lo pillé y yo dije, ah, ya, vamos, ¿qué podría mal ir salpo, weá? Así que vamos a partir con eso y después vamos a estar viendo un video de curiosidades del juego que nos convoca esta noche, que es el King of Fighters 95. Vamos a estar tratando de hacer varias incursiones en el 95. Partí con el 95, no quise partir con el 94. Después lo vamos a jugar eventualmente. Pero quise partir con el 95 porque es uno de mis favoritos, digamos. Así que por cosa de gusto, partí por King of Fighters 95. Así que cabros, vamos a empezar con el primer video de la noche y luego nos vamos con el video de curiosidades de King of Fighters 95 y después vamos a estar jugando dicho juego. Así que vamos allá. ¡Qué combate! ¡Qué competencia! ¡Qué dura lid! Esto es el Royal Rumble y la lucha por el campeonato de la WWE. Oye, cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Panotazo, mono? O es que está usando la cuerda. ¡Va a rendirse! ¿Pero hasta dónde fue legal la aplicación de la llave si estaba haciendo contacto con la cuerda? ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga para acá! ¡Es el Team Extreme! ¡Se va a rendir! ¡Se va a rendir! ¡Le pregunta al árbitro! Está a punto de hacerlo. Gira, pero no lo suelta. ¡Aprieta! 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 ¡Fuego! ¡Shushin llama a los bomberos! ¡Ahí llegó! ¡Chúpate esa mientras te preparo una de vainilla! Y la verdad que esta pareja de gladiadores se nos está brindando un banquetazo de buena lucha. Se ha calentado el ambiente, sabemos que uno de los dos tiene que ganar, pero en este momento no tiene cómo tocar. ¡Y sobrevive! ¡Aprieta! ¡Aprieta! ¡Y no lo suelta! ¡Oh! ¡Lo mantiene! ¡Tiene aprisionado! ¡Lo tiene! ¡Se va a rendir! ¡Ha logrado sobrevivir! ¡Llave! ¡Finalmente logró su balance perfecto! ¡De 1, 2, 3, 4, 5! ¡Cayó! ¡1 y 2! ¡Qué hijo de puta, weón! Parece que la estrategia de uno de los co-capitanes ha presionado. Ha presionado y creo que finalmente va a sucumbir. Han estado muy cerca, tanto el uno como el otro en el coro. ¡Queda solamente uno vivo, compadre! Llave de revisión, esto es de pistola limpia. Y esto es el comienzo, compadre. Y entra ahora. Refuerzo la llave, la otra mano en la cabeza para llevarlo a la lona. ¡Oh! ¡Oh! Y costalazo. Marca de fábrica. Oh, los weones, weón, qué chucho. El personal con furia le da como si le debiera dinero. Bueno, el campeón. ¡Aprieta! Parece que ahora sí lo va a conseguir. ¡Va a rendirse! Media palanca, candado cruzado. ¡Sí! Le pega como si le diese plata, weón. Pero vuelve al ataque, el de la cabeza rapada. Lo cubren, uno, dos, y... ¡Por poquito! ¡Por poquito! Le pega como si le diese dinero, pues, weón, qué verga, loco. Bueno, muy random el video. De verdad que me lo encontré así de pasada, weón. Pero ya, vamos a ver el video mejor de curiosidades de King of Fighters 95. La puta madre, weón. Vamos allá. Vamos, déjenme encontrar el video. Vamos a maximizarlo. Y vamos a ver el video y vamos a jugar al tiro su cofito. Déjenme que esta cuestión anda media lenta, por razones que desconozco, no, la verdad no lo sé. Pero, oh, bueno, atraca mata, ataca matraca, pues bueno. Ya, espérate, acá está. ¡Pup! ¡Juegazo! El que
jefe final de este juego iba a ser una mezcla entre Rugal, Geese y Krauser, el cual contaría con las tres cabezas pegadas, seis brazos y aparentemente estaría desnudo. La wea fea, de esta manera se unirían a los jefes finales de juegos de pelea más conocidos de SNK, aunque no hay mucha información sobre estos bocetos. La poca historia que se menciona dice que Rugal se encontraba cansado de siempre ser derrotado, que se llenó de ira, tanto que terminó matando a Geese y Krauser. Al parecer, de alguna manera se fusionaría con ellos y se convertiría en Ultimate Union. También se menciona un poco su manera de combatir, y es que cuando uno de ellos intentara usar un poderoso movimiento especial, los otros dos se interpondrían en el camino. Otros diseños previos de Rugal lo muestran con un tatuaje de leopardo, el cual comenzaría a aparecer cuando sus emociones se elevaran. Además, uno de Rugal se le incrusta armadura en su piel. Aunque son bastante interesantes estos conceptos, no fue la única idea para el jefe final, porque también se encuentra Osamu, que se pensó en que fuera el jefe final desde la entrega pasada. Es decir, que este personaje iba a tomar el lugar de Rugal, y en The King of Fighters 95 esta idea se pretendía reutilizar, pero al final fue desechada. El diseñador de personajes también realizó varias propuestas para nuevos peleadores que al final fueron descartados y solo se quedaron en el arte conceptual. Uno de ellos iba a ser una chica en una patineta, donde en la descripción deja en signos de interrogación si sería la pareja de Kyo. Así que probablemente este fue un primer intento de crear la novia del protagonista, antes de Yuki, que aparecería hasta KOF 97. Muchos de estos bocetos se desconocen sus funciones o sus nombres, algunos solo son ideas tempranas del equipo rival, por lo que hay una gran probabilidad de que estos solo se traten de diseños previos de Iori. Ah, puede ser, pues. Al momento de que se derrota a Yuri o a King rematando con un movimiento especial, habrá una animación extra donde se les desgarra la ropa únicamente a estas dos peleadoras. Esto fue algo tradicional por aquel entonces para los juegos de SNK, iniciando con los títulos de Art of Fighting y después se pasó a The King of Fighters, pero en esta versión del 95 fue la última vez que se incluyó el desgarro de la ropa. No se sabe exactamente la razón de por qué se eliminó desde la versión del 96 en adelante. Posiblemente fue vista de mal gusto o algo más, y tuvieron que pasar varios años para que este detalle regresara a la serie, porque en la entrega 13ª volvió, posiblemente como una especie de homenaje, y desde ese momento en adelante se reutilizó este aspecto en otros juegos de la serie. Nunca hagas esa wea. Originalmente este juego iba a ser totalmente diferente tanto en lo visual como en su mecánica de pelea, porque con la idea de ofrecer algo nuevo a la audiencia, se había pensado en hacer este juego desde cero y no basarse en KOF 94, es decir que contaría con nuevas gráficas para cada personaje y una nueva programación. Mucha joda. Cuando estábamos pensando en este juego decidimos rehacer todo desde cero, desechar todo lo que fue KOF 94 y hacer un título fresco, pero luego, unos meses antes de su lanzamiento, nos dimos cuenta de que iba a ser imposible. Entonces, en lugar de desechar todo lo que habíamos hecho hasta ese punto, fue necesario reutilizar el motor de KOF 94 y solo añadirle algunas cosas extras. Después terminaríamos lo que habíamos planeado originalmente para KOF 95 y lo lanzaríamos hasta la siguiente entrega. Es por esto que tanto la versión del 94 como la 95 son muy similares entre sí, y la versión del 96 cuenta con diferencias más destacadas. Muchas. Tomando en cuenta que en ese tiempo KOF se convirtió en una serie que tenía que lanzar un juego anual, los desarrolladores no les dio tiempo y no pudieron lograr su cometido inicial. Sin embargo, se puede notar que de hecho inicialmente fue lo que casi mató a la franquicia, porque era como sacar un FIFA o sacar este, o lo que hizo Ubisoft con los Assassin's Creed. Era prácticamente uno por año, porque entonces uno decía, ah ya, que fue el error de haberle puesto número. Ahora creo que los King of Fighters van por número, pero es un correlativo romano, no es por año, ¿cachai? Entonces como el 13, el 14, el 15, porque así tú no te comprometes con tu público a que cada año fijamente va a haber un King of Fighters, además que no te daba mucho tiempo de innovar, como les pasó a ellos con el del 94 al 95, que ahí ustedes vieron cuál fuera la declaración, es como no nos alcanzó el tiempo, ocupamos el motor anterior y le dimos, ¿cachai? Pero tuvo que pasar mucho tiempo y probablemente desarrollo en paralelo con otros juegos para que cambiase la saga, pero bueno.
que los sprites de varios personajes cambiaron sutilmente, es decir, que no eran del todo los mismos, así que por falta de tiempo parece que los gráficos están en un estado inacabado, mientras que en KOF 96 están más marcadas las diferencias visuales. Sí. Dado que The King of Fighters es un crossover donde reúne a muchos de los personajes de diferentes juegos de SNK, originalmente se pensó en incluir al equipo de Samurai Showdown, formado por Haumaru, Nakoruru y Galford. La idea llegó incluso hasta el arte conceptual del juego, pero más tarde fueron desechados por dos razones. La primera fue porque eran peleadores que utilizaban espadas, lo que al parecer desequilibraba mucho con los demás personajes del título. Y la otra razón fue debido a las preocupaciones sobre la popularidad de la serie Samurai Showdown. Samurai Showdown acababa de salir en ese entonces, así que no sabíamos si estos personajes iban a ser populares o no. Y cuando se trata de The King of Fighters, realmente se trata de quiénes son las estrellas de SNK, ¿verdad? Entonces, ¿qué personajes populares vamos a poner allí por encima de todo lo demás? ¿Qué va a vender? En ese momento realmente no sabíamos si estos personajes iban a ayudar a aumentar las ventas, porque teníamos que esperar un año entero para ver qué personajes aparecían como los favoritos de los jugadores. Aunque posteriormente la serie sí tuvo éxito, aún así no se incluyeron en futuras entregas. Muy probablemente fue porque no encajaban del todo por el uso de sus armas. Y no fue hasta The King of Fighters 15, cuando por primera vez llegaron a la serie, 27 años después del lanzamiento de The King of Fighters 95. Demórate un poco, güey. Este juego cuenta con un pequeño error en el diálogo, porque una vez que logras vencer a tres equipos, comenzará una pequeña secuencia de historia, donde Vice informa tu progreso a Rugal. Sin embargo, afirmará que has ganado cuatro peleas. Weón, no me había fijado nunca. Toda la ropa de Yori se basó en la marca de moda World's End, de los diseñadores de modas Vivian Westwood y Malcolm McLaren, pioneros en la estética punk. Según la revista japonesa Games, afirmó que el diseñador de personajes, Shinichi Morioka, se basó en diseños de ropa real de esta marca para el aspecto de Yori. Buen arduo. ¿Dónde está la ropa Aikido de ropa este colegio? Este juego cuenta con muchos errores. Por ejemplo, existe un gran número de técnicas de muerte instantánea, incluso solo repitiendo algunos movimientos, o también los conocidos Airbox, donde se puede realizar diversas técnicas en el aire. Es probable que todos estos errores se deban a la falta de tiempo para mejorar ciertos aspectos del juego. Sin embargo, el personal sí estuvo consciente de varios de estos problemas, y según en entrevistas con los desarrolladores, afirman que algunos de los errores del juego se dejaron intencionalmente. Ya... Eso no tuvieron tiempo. Cuando el juego estaba cerca de su lanzamiento, los desarrolladores tuvieron que quedarse a dormir en las oficinas para terminar todos los detalles que hacían falta, aspectos comunes para los desarrolladores japoneses. Pero algo curioso es que el personal para bañarse iba a una casa cercana a la oficina, que desafortunadamente fue destruida en el gran terremoto de Hanshin. Entonces, se quedaron sin instalaciones de ducha, por lo que muchos tuvieron que quedarse en las oficinas sin poder bañarse durante 3 o 4 días, cuando en esa época estaba comenzando el pleno calor del verano. Un miembro menciona que no tuvo más remedio que pagar 10.000 yenes al mes para hacerse miembro de un gimnasio deportivo cercano y poder usar las duchas allí. Se sean a puro duchar, güey. Y bueno, los horarios insanos, pues, güey. El equipo de Estados Unidos anteriormente visto en KOF 94, en realidad estaba planeado su regreso para la versión del 95, pero debido a que ya se había creado un nuevo equipo encabezado por Yori, el cual contaba con una importancia en el juego, esto combinado con el hecho de que se tuvo que reutilizar el motor del 94 y no había más espacio en la memoria, un equipo se tendría que descartar forzosamente. Los desarrolladores comentan que se sintieron mal porque no querían dejar de lado a ningún peleador,
ya que eran conscientes de que al quitar algún personaje, este podría ser el favorito de algún jugador, sí. Pero en esta ocasión fue necesario eliminar a un equipo, que al final terminó siendo el de Estados Unidos. Este equipo en específico se quitó porque entre las reuniones con los desarrolladores, determinaron que era el que tenía menos importancia, porque la intención era resaltar sus personajes más reconocidos, como los de Fatal Fury, Art of Fighting, Psycho Soldier, o incluso los de Ikari Warriors. Como un dato extra, se pensó en integrar a Geese Howard de Fatal Fury, pero los desarrolladores abandonaron este plan, citando varias consideraciones en ese momento. Al final, Geese sí aparecería, pero hasta la siguiente entrega. De cierta manera, The King of Fighters 95 fue una parte importante para la creación de Super Smash Bros. Si bien su creador, Masahiro Sakurai, no tomó este juego como inspiración, sí fue una parte reflexiva para el desarrollador, ya que en la época dorada de los juegos de pelea, allá en los años 90, Sakurai era un hábil jugador en las recreativas y era fan de la serie The King of Fighters. Pero un día, después de haber obtenido muchas victorias consecutivas, algo que le pasó lo hizo reflexionar y lo dejaría marcado de por vida. Estaba jugando un poco a The King of Fighters 95 en las recreativas cuando alguien me retó jugando del otro lado. A pesar de sentir que realmente me gustaría jugar solo, la pelea estaba en marcha. Apliqué mis mejores movimientos limpiamente y rápido obtuve varias victorias, pero algo no estaba bien. Mi contrincante era demasiado indiferente, insensible. Debido a la manera en que estaba el arcade, no se podía ver realmente a la persona contra la que estaba jugando, porque se encontraba en el lado opuesto del aparato, pensando que algo era extraño. Sigilosamente usé el reflejo en el vidrio de la ventana para echar un vistazo a mi oponente, y para mi sorpresa, eran una pareja normal, y la persona que estaba jugando del otro lado era la novia. Oh no, estaba lleno de arrepentimiento y remordimiento. No debería haberme sentido bien conmigo mismo por esas victorias que obtuve. Me hice combos muy buenos y todo eso, pero en la ronda final, una vez que ella había cambiado con su novio, dejé que me ganaran, pero para entonces ya era demasiado tarde. No sé si ellos pensaron en mí, pero personalmente me fui con un regusto amargo en la boca. En ese momento, cuando jugaba bien, ganaba alrededor de 50 partidas seguidas, 50. Por lo que probablemente no era tan malo en los juegos de lucha, pero debido a esto me sentí especialmente arrepentido por lo que había hecho. Lo más probable es que esa mujer nunca más jugaría un juego de lucha. Desde la perspectiva de la pareja, los dos probablemente habían entrado en la sala recreativa solo para divertirse y pasar un buen rato, y allí los había destruido sin piedad. A menudo la gente dice que no esforzarse al máximo intencionalmente es de mala educación, pero eso no es cierto. Dejando a un lado las situaciones en las que tu oponente quiere jugar contigo lo mejor posible, existía la posibilidad de que mi oponente en ese momento ni siquiera supiera que había una persona controlando a su oponente en el otro lado de la máquina. Además, tienes que poder jugar y divertirte. Lo que constituye diversión puede variar según su nivel de habilidad. Pero las personas que saben cómo jugar deben presentar el juego con delicadeza a los nuevos jugadores introductorios. Ese día comencé a pensar que me gustaría que hubiera un juego de lucha que resuelva los problemas que enfrentan los jugadores principiantes. Pensando como desarrollador, Super Smash Bros. Fue la respuesta a eso. Espero haber logrado ese cometido. Constantemente pienso en formas en las que puedo hacer un juego que no esté sujeto al concepto de ganar y perder. Porque los juegos que son como escalar montañas son dolorosos, ¿no lo crees? Aquella mala experiencia que tuvo Sakurai en las recreativas jugando The King of Fighters 95 lo dejó marcado por mucho tiempo, y de cierta manera lo inspiró para crear una de sus series más reconocidas, tratando de hacer un juego de pelea más sencillo y fácil de comprender para los nuevos jugadores. Más friendly. Que por un lado tiene razón, pero por otro como ¿sabías que... ¿Sabías que originalmente la serie de The King of Fighters no inició siendo un juego de pelea, sino que iba a ser uno del género de acción de desplazamiento lateral, es decir, un beat'em up? Además de que KOF 94 en su versión internacional cuenta con diversas censuras, entre ellas, Mai contiene menos animación en su pecho. Si quieres conocer a detalle estos y más datos, puedes dar un clic aquí o en la descripción del video te dejo un enlace directo a las curiosidades de KOF 94 y 97. Cuando fuimos 94, vamos a ver. Here comes a new challenger. Bueno, habían varias huevitas que yo no cachaba, loco. De verdad que habían varias cositas ahí que yo no lo de Sakurai no lo tenía registrado yo. Pero fíjate cómo le dio la vuelta de tuerca al men como para decir y para definir lo que sería más adelante Smash.
Smash. Que básicamente, claro, el Men hizo un juego más family friendly, donde se podía jugar por con equipos, con este. Y probablemente la idea de jugar por equipos la sacó del mismo King of Fighters. Entonces no. Son respuestas que nunca. O sea, son dudas que nunca tendrán una respuesta. Así que, cabros, vamos a empezar al tiro con The King of Fighters 95. Espérate, déjenme buscar el. Acá está. Así que vamos allá. Vamos allá. Voy a dejar correr la presentación para que la vean, porque para que no la haya visto, porque es de juegos del 95, pues, güey. Cuenta peleas ganadas por ahí, pues, weón. The King of Fighters. Vete a la ficha. Y funciona el comando. Menciono Rosa que se me había olvidado. Si no, nosotros no estaríamos jugando este juego con control si no fuese por Sandy Papita. Así que gracias a ella y gracias a su Big Fucking Brain que pudo solucionar el tema de. Porque yo no había caso. Yo soy un mierdo de mierda para muchas cosas. Pero fue ella la que le dio la vuelta a tuerca y dijo: ah, ya, esto es aquí, acá, acá. Después buscó un video y empezó con el video a ver. Y a mí no me da. De verdad que a mí no me da el mate para esa wea, pero ella es seca. Así que gracias, mi amor. Solo me defensa, ¿no? Estoy fuera de práctica. Aviso al tiro. No. Perfect KO.
casi pierdo, weón, en el primer combate, weón. ¿Qué hacer contra Rugal, weón? Rugal Burstein. Por ahí en los iconos del canal está el Yori riéndose, así que si lo quieren poner, estaría bonito. Allá era mía. ¡No! ¡Ya! Pero weón. Me arrinconé solo como me hueoné. Me dio el tardazo. ¡Eri! ¡Ah, pelotudo!
¡Qué pelotudo! Me están volando los ortox, aviso. Shit. No. Me volaron el ortox, weón. ¡Vamos! Me acuerdo de Tepsi Glan con el Choi Power. Le hace la misma voz, Power. Cuando lo conocí, él llega y le hacía hasta a mí. Hacía ese mismo sonido, güey, bueno, hacía igual, güey. Está pegando como si le daba dinero. Como si le debiese dinero. Crap. Crap. Estamos aquí. Fueron todos derrotados. Y hice cuatro peleas, pues efectivamente. Orden. Ryo, Kyo y Robert García. Yeah.
No, pero ¿qué dice? Ya, hay muertas hueonas en los fighting y esto. Confirmo, hay muertas hueonas. Mira, me dejó en rojo igual, man. El problema de este juego es que era muy desbalanceado algunos golpes, entonces con Hayden me acuerdo que tú pegáis una combinación de tres golpes y ya estáis cagados ya. Oh, güey, me rajé. Oficialmente me rajé. Déjenme cargar acá esta cosa. Shashu. ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No! ¡Hijo de tu madre! Sí, límpiate la bola, weón, que te la voy a romper ahora, weón. Y me la alcanzó a pegar, me quitó el perfecto, weón. Eso es un fighting, significa chip. Cuando matas a tu enemigo sin que tenga energía con un poder grande, chip.
¡No, me equivoqué! ¡Qué pelotudo! Se nota demasiado que estoy oxidado, ¿cierto? Díganlo en el chat. Estoy oxidado. La Betty los va a leer. Estoy oxidado. La fichita. Ya, vamos a hacer un cambio. Cambio de cuerpo. Vamos a ver si Kim funciona mejor. Dato freak que nadie pidió. El dueño de la compañía de SNK en el año 1996, que fue cuando salió la tercera entrega de King of Fighters, King of Fighters 96, casualmente se llamaba King Capwan, igual que este personaje. Así que dato freak, fin del dato freak que nadie pidió. Shit. Pero weón. Ahí los emoticones tienen al Yori riéndose para que lo pongan. Ah, que está cargado. Ya, ahora entendí el daño. Aún lo que saca este enajenado hijo de perro. Un bajanarao. El próximo año voy a hacer cosplay de Chang. Voy para allá. No, cagué. Otra fichita. Yeah.
Rising Tackle. El round duró un segundo, loco. Nada más. Nope. Me están molando el hoyo. Ya tengo que hacer el comeback. No me queda otra. Pero qué chucha este huevón. ¡Sáquenmelo encima! ¡Chile! ¿Por qué le está metiendo el dedo en el ojo arriba? No entiendo esa wey. Oye, pose de victoria mal hecha. Padre e hijo. Chinguetzai y la técnica del borracho. Este weón es peligroso. ¡Ah! No aguanté. Me hizo el chip. Blah, blah, blah.
La victoria más cagona que he tenido en este juego. Por lejos, ganar por tiempo. Eso es una mierda. Say shoot. Me hizo el daño, bien. Pero como que no había mañana, weón. Pero era la única forma. Otra vez metiéndole el dedo en el ojo, weón. Ya,
Yeah, why not? No, weón, me están volando la raja. Me la están quemando, básicamente. Olor a pelo quemado de culo. Puta la wea, cague. Ya me queda una ficha. Una ficha y estamos. La última fichita. Pero weón, en mi época eso resultaba. ¡Puta madre! Puta madre que la cagué, weón. Ya, pero estuvo bien jugado porque yo tiré la bola pequeña y contraataque. Y el gusto de Robert de meterle el ojo al compañero. O sea, el dedo en el ojo. El ojo en el dedo.
cabros, se hizo lo que se pudo, de verdad. No me había dado cuenta que tan oxidado estaba en este juego hasta que lo empecé a jugar con control. Gracias, mi amor, por haberme sacado de la pana infinita de haber configurado esta wea del control, weón. Pero sí, yo creo que sí, no es por ti, no lo hago. No me sale. No soy un analfabeto tecnológico. Así que, chicos, espero que se lo hayan pasado súper bien, que haya sido del agrado el juego, también el video, de curiosidades de King of Fighters. Vamos a estar jugando, más bien dicho, vamos a estar viendo más curiosidades de los títulos que vamos a estar jugando. Y ya, a lo mejor para el próximo streaming ya va a ser el 94 y ahí le vamos a dar el orden correlativo. Y eso, pues, chiquillos, espero que les haya gustado. Mi nombre es Redex y nos vemos la próxima vez. Cuídense harto, abríguense que va a estar helado. Y eso, bye.